that the Latin American culture here in Texas is very influential. It's so influential that there is a place right here in the Metroplex that is solely dedicated to the Spanish-speaking residents. CSB's bilingual reporters Maya Urdaneta and Alana Marquez show us where there's real Mexican food, and they teach us about a special tradition for young girls. Ana Márquez. Y yo soy Maya Urdaneta. Nos encontramos en la calle Jefferson, el rincón latino de Dallas, donde veremos más acerca de nuestra cultura y nuestras creencias. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta. Me encuentro en Ebenezer con Néstor Aguilar. En esta tienda son especialistas en celebrar los quinceañeros de las latinas. Néstor, ¿qué es lo primero que busca una latina para celebrar su quinceañero? Pues el vestido, porque de ahí se basan en los colores que van a elegir para sus decoraciones. O sea que todo es relativo, los vestidos, a los colores de todo el ambiente con que se decora la fiesta. Exactamente. ¿Cuáles son los detalles que nos puedes mostrar, por ejemplo, para decorar la fiesta? Pues mire, ahorita estoy haciendo una de las botellas que se utilizan para el brindis, para el juego de brindis. Podemos hacer como esto, que es un paraguas, y aquí vienen las copas y la botella y todo. Bueno, vamos a darle un vistazo a los vestidos, ya que me dijiste que es lo más importante para las chicas. Hola, aquí estamos en el Tapatío en Jefferson. ¿Y por qué nos recomiendas este lugar? Porque está muy sabroso.